La trata de personas, conocida también como esclavitud moderna, es un delito que violenta la dignidad, la integridad, la libertad y todos los derechos fundamentales del ser humano. En Guatemala hablamos de trata interna cuando nos referimos al proceso de captar personas que provienen principalmente de zonas rurales para el efecto de su explotación en las principales ciudades del país, entre ellas la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, las zonas fronterizas y otras de alto tránsito comercial como lo son Izabal, San Marcos, Chiquimula y Huehuetenango. Si es doloroso conocer de casos de víctimas de trata de personas adultas, con mayor razón cuando es un niño o una niña menores de 7 años. Yo, como funcionario público, como profesional, como padre de familia, no logro entender la magnitud de la maldad del ser humano que le puede hacer daño a otra persona tan indefensa. Es por ello que nuestro gobierno tiene el firme compromiso de luchar enérgicamente para combatir este grave delito. Es un problema social que merece ser atendido con urgencia para que nadie lo sufra más. Y ese es nuestro compromiso, esforzarnos al máximo para prevenirlo y combatirlo. Por ello, desde la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y la Secretaría contra la Violencia Sexual y la Trata de Personas, tenemos el firme compromiso de apoyar y atender el mejoramiento de las condiciones para la detección, identificación e investigación de casos o denuncias de trata de personas en Guatemala, independientemente de la modalidad, nacionalidad, edad y sexo de la víctima, uniendo esfuerzos interinstitucionales. Muchas gracias, excelentísimo presidente.